Hola, hola. Amigos y amigas, Noemí Paimal, muchísimas gracias por estar aquí en, pues, una clase más de, una clase magistral de la eMulti University 3000, 4000, 5000 para La Paz. Noé, bienvenida. Gracias, gracias a todos y mucha atención hoy. Es un programa adicional, especial, que es muy de actualidad y que nos va bien de corazón. Este tema es muy, 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 muy importante. ¿Y de qué vamos a hablar, Karina? Gracias a nuestra gran invitada de hoy. Sí, pues seguimos con La Paz y el tema es La Paz, soy parte de ella. Venimos haciendo ya una serie de pequeñas cápsulas de cómo construimos La Paz, cómo la integramos dentro de nosotros y que viene y que comienza precisamente con nosotros para después estar en todo, como lo dijimos en la última intervención hoy. Sí, porque muchas veces la paz es muy afuera y somos víctimas. Una vez que nos responsabilizamos y empezamos nosotros mismos, sí podemos cambiar muchas cosas. Y más que todo, no sufrirlo, aportar. Elevar nuestra frecuencia y aportar. Elevo mi frecuencia y aporto. ¿Se entiende? Si no, el proceso de antes era bajo mi frecuencia, sufro, es terrible. Me encierro, sufro y no aporto nada porque no tengo la frecuencia ni la energía para aportar. Sí. Entonces, en este programa te vamos a invitar, y yo la primera, subir la frecuencia, aportar. Y puedo aportar físicamente, energéticamente, con cariño, a todo nivel. Y eso va a ser una gran diferencia en nuestra vida. Después del programa vamos a ser otra persona, una persona de paz verdadera, empezando aquí. Así. Por eso el título. Vamos a reponer una vez más. La paz, soy parte de ella. La paz la construyo yo, la co-construimos todos. Entonces, cambia todos los roles y cambia nuestra responsabilidad, visión, ánimo, emociones y la seguridad que yo puedo aportar. Entonces, programa súper, súper magistral. Así es, y bueno, para esta intervención, para esta clase magistral, ya número 11, Noé, y amigos, tenemos a la doctora Gloria María Abarca Obregón, desde México, doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en Universidad Jaume I España, estancia doctoral en la Universidad de Innsbruck, Austria. En México realizó los estudios de maestría en educación y la licenciatura en educación primaria. Coordinadora de proyectos diversos internacionales de educación para la paz y fue ganadora conjuntamente con el señor Saïd Bahajín del Premio de la Paz Ciudad de Castellón 2009, profesora de educación primaria, secundaria y licenciatura en México. También es profesora invitada del máster de Internacional de Paz, Desarrollo y Conflicto en el módulo de Educación para la Paz. Este es en línea, es internacional, se hace en Castellón, España. También es facilitadora de círculos de paz, asesora de proyectos de temas de educación para la paz del CONVIVE y del CEEM, del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de la Mujer en Mérida, Yucatán, aquí en México. Entonces, con estos amplios conocimientos y además la experiencia y la calidez humana, bueno, pues presentamos aquí a Gracias. la doctora Gloria. Hola, hola. Qué gusto. Ay, Vamos a poner tu sí, sonido. el micro. Ah, tenemos, espera, a ver, No, es que ahí, yo pinché ahí. tu bien. Ya estás, Ya ¿ya? está, ya está, ya está. Sí. Ah, muy bien. Ya, era Bienvenida, para. adelante, adelante, bienvenida. Y gracias por tu Gracias. tiempo y todo el cariño que siempre nos aporta y la frecuencia bien alta que nos da siempre tu presencia. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Cari, vernos por lo menos aquí virtualmente las tres nuevamente y coincidir para justo ver lo que decía, ¿no? La paz como también parte de nosotros, ¿no? Y que es porque se construye, que es algo que como decía Noé, nos da la posibilidad de movimiento, de acción, y que el gran reto va a ser que es
sí conmigo y sí también para los demás, ¿no? O sea, no queda atomista. Atomista quiere decir que es solamente con lo mío o conmigo misma, ¿no? Hubo muchas teorías antes de que pensaban que mientras cambiaba yo, cambiaba todos los demás, sí, pero también con los demás, ¿no? O sea, lo atomista es muy reduccionista y justo la ampliación de los estudios de paz, las visiones cada vez como más sistémicas, pues no estamos aislados, o sea, sí va a tener una repercusión social, política, mundial, sí, o sea, sí es conmigo y sí es con los otros y sí es con todos, ¿no? Entonces, gracias por la invitación y por el espacio. Pues realmente engalan, o sea, más allá de sentirnos tan de verdad honradas, y lo digo por mí, y de verdad ser parte de este granito de arena, de poder transmitir pequeños pastillas, pequeña información que puede de verdad ayudarnos con un conflicto, de ayudarnos a nosotros mismos, porque no tenemos que estar peleando para no tener paz. Entonces, realmente, pues, te agradezco de corazón tu tiempo y a ustedes su presencia, porque también ustedes hacen esta clase magistral. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, los invito a que pinchen aquí en los comentarios para que la puedan hacer y que la doctora Gloria María, pues, nos amplíe más información. Y bueno, y para iniciar, ¿por qué este título de La Paz, soy parte de ella? Fíjate, Cari, que yo creo que eso nos da una visibilización de una paz de aquí y ahora. Por mucho tiempo pensamos que algún día alcanzaríamos la paz, ¿no? Entonces veíamos la paz como algo lejano, además algo perpetuo, ¿no? Como el día que te mueres, es lo único perpetuo. Pero en esta humanidad y en estas realidades, la paz es aquí y ahora y en las acciones que vamos realizando, incluso en momentos donde las violencias estén presentes, cómo podemos hacer rupturas de ciclos de violencias para que estas no sigan aumentando y esas ya son prácticas de paz. Y eso es como, ¿no? Es como, no tienes que salvar al mundo, nos quita como esta parte de ir a cambiar al otro, es como desde las acciones que vamos realizando somos constructores de paz. Pero eso es la paz, ¿no? Como algo que está en una posibilidad en nosotros, para también con los otros, ¿no? Entonces, eso te da movimiento, nos hace ver que la paz y entender que la paz es un proceso, es algo que continuamente estamos construyendo y que así de imperfectos como somos de seres humanos, así imperfectos, rotitos, con todos los retos que estamos teniendo, podemos ir abriendo prácticas para que justo cuidemos la humanidad. ¿Qué es la violencia? Es profundamente deshumanizante, ¿no? Más allá de poner una categoría de buenos y malos. Quitemos buenos y malos. Pongamos humanidades. La violencia no cuida la vida, ¿no? Es profundamente rompe, ¿no? Con la conexión de vida. Y la paz, más que lo bueno, porque pues claro, si tú le preguntas al que sea, ¿quieres la paz? Te va a decir que sí. Pero ¿qué estamos haciendo para ella, no? O sea, ¿cómo estás cuidando la vida? ¿Cómo estás cuidando tu vida? ¿Cómo estás conectando? Esas son las partes de la construcción de paz, incluso en situaciones de altos conflictos, incluso en situaciones que nos están ahorita cuestionando tanto, ¿no? Que nos están cuestionando con las violencias que estamos viendo. ¿Cómo no hacer el siguiente ciclo de violencia? ¿Cómo no hacer la imagen del enemigo? ¿Cómo ante este dolor que estoy viendo puedo volver a conectar con la humanidad para cuidar la humanidad y cuidar las necesidades de todas las partes, ¿no? Y entonces los estudios de paz, lo que nos permiten, decía Vicent Martínez Guzmán, es ser los realistas. Qué fuerte, ¿verdad? Él decía que los pacifistas somos los realistas, porque los estamos viendo, o sea, estamos viendo los conflictos, no los negamos y distinguimos entre conflicto y violencia, no es lo mismo. Los conflictos es la raíz de las estrategias que están saliendo ante necesidades y cómo esas estrategias, algunas vienen desde una propuesta o un aprendizaje violento y cómo podemos empezar a buscar a dar otras respuestas que no sean desde la violencia, cómo cortamos esos ciclos de violencia. Por eso la violencia no es que la desapareces, pues ojalá, a mí a veces me invitan y me dicen, doctora, ¿puede venir aquí para desaparecer la violencia? Le dije, ay, ya quisiera yo. O sea, si yo tuviera eso, de verdad, yo iría y miren, o sea, ojalá yo tuviera esa varita mágica y cuando la encuentren me avisan. Pues no, o sea, la verdad es que soy yo muy, ¿saben? Es como, voy a decir algo muy fuerte, es desromantizar la paz y volverla bien humana.
bien concreta. Es todo un cambio de paradigma, porque saben que así nos dejamos de sentir héroes o heroínas, sino bien humanos con posibilidades de seguir cuidando la humanidad y la vida. Entonces, para mí es como profundamente esperanzador de decir, ok, estamos viendo esta situación violenta, pero vamos más adentro. ¿Cuáles son las necesidades que están adentro de esas respuestas de violencia? ¿Qué es lo que estaba en conflicto para que entre todos los observemos, busquemos otras estrategias y cuidemos otras formas de cómo la humanidad y la vida sea cuidada? Entonces, para mí es como, ¿no? Así como, muy bien, no soy yo solita, no voy a ir a salvar yo sola al mundo, es entre todos y con posibilidades, además, muy humanas, ¿no? Con, para mí, si ahorita me preguntas como mi definición de paz, para mí la paz es la posibilidad de romper ciclos de violencia. Romper ciclos de violencia, no desaparecerla, la visibilizo, la nombro, la denuncio, la detengo. Y voy a buscar estrategias para posibilitar. Entonces, cubrir esas necesidades que están ahí vivas, buscar los orígenes del conflicto, buscar procesos restaurativos para aquello que se rompió, buscar procesos de sanación para ver que no siga el siguiente ciclo de violencia que se llama venganza y cómo como humanidad vamos cuidando la vida, ¿no? Entonces, pero en conjunto, que esa es la gran unión que hace con Pedagogía 3000, es profundamente comunitario. O sea, sí tiene que ver conmigo, con mis posibilidades, mi autoconocimiento, mi reconocimiento, pero también con el conocimiento, con el otro, con la comunidad, cómo nos construimos y nos reconocemos. Por eso estamos aquí tres, ¿no? Porque tenemos entre las tres habilidades y posibilidades para tejernos. Pues mira, qué interesante y todo parte, fíjate, qué interesante lo que decías, detectar, bueno, la necesidad que llevó a que esa conducta se reflejara en violencia. Entonces, ¿Sabes por qué? evidentemente, Sí. sí. No, Sí, sí. claro. Es Entonces, que es como justo, nada más quería como agregar, es que es esta parte de quitar los estereotipos de los buenos y los malos, porque si no van a ser los malos que hacen violencia, pero que están allá afuera, ¿no? Pero entonces yo no veo mis violencias. A ver, si estamos hablando de una construcción de paz, es yo también como ser humano me autoobservo. Porque si he estado en una cultura que ha promovido la violencia, yo tengo aprendizajes violentos. Y entonces, justo, yo también puedo autoobservarme y hacerme cargo de mis propias violencias. Duele y puedo pedir ayuda y pasaré por un proceso. ¿O qué hago con esas violencias? ¿Las oculto? ¿Las justifico? ¿Me avergüenzo? Marshall Rosenberg dice que la vergüenza y la culpa son dos emociones que te ayudan a ver lo que necesitas, pero no para quedarte a vivir en ellas. Es solamente el chispazo para tomar responsabilidad. ¡Wow! wow. Marshall Rosenberg dice que para que la culpa y la vergüenza, que son de las emociones más pesadas, que quitan más energía, den el mensaje, porque dan un mensaje, no son malas. O sea, si tienes vergüenza o culpa, es como un detonante que el cuerpo te está diciendo, hey, hey, alarma, alarma. Si tú no la escuchas y la ocultas, te va a quitar muchísima energía. Entonces, Marshall Rosenberg dice que es el gran detonante para ir a la responsabilidad, es para responder ahora diferente, ¿no? Para hacerme cargo. Pues sí, nos va a dar a lo mejor mucha vergüenza darse cuenta uno de vergüenza, de violencias que dices, ¡ah! Yo hago eso. ¿Y qué haces con eso, no? Cuando te das cuenta de las violencias que haces, pues te da vergüenza, ¿no? Bueno, a mí sí me da vergüenza y después dices, ¡chin! Y yo que ando hablando de la paz, pero no soy Madre Teresa de Calcuta, chin, yo bien humanita, híjole, ya contesté así, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta, es como dices, ok, me doy cuenta, me hago cargo, ¿cuál es la respuesta que quiero ahora? ¿Me tocará restaurar? ¿Me tocará decir lo siento? ¿Qué es lo que me toca? ¿Cuál es la respuesta diferente que ahora quiero hacer? Tal vez necesito ir a una terapia o necesito un acompañamiento a lo mejor, no sé, diferente o hasta incluso religioso. La estrategia que cada uno tiene como más a su mano para que eso que tú observas pueda ser diferente, ¿no? Y nada más como para cerrar esta parte es saber que la violencia es una respuesta al igual que la paz. Son respuestas ante conflictos. Los estudios de paz lo que van a poner en énfasis es que los conflictos hay que verlos, ¿no? Es como el origen, va
para ver qué respuestas estamos dando, si violentas, pacíficas, qué estás haciendo, cómo lo respondes, cómo como humanidad estamos respondiendo a esto que pasa, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer cada vez desde un área más cuidada? Por eso mete la ética del cuidado. La ética del cuidado es todo un paradigma que nos dice que el ser humano tiene la capacidad del cuidado y que va más allá del género. No es las mujeres solamente. Culturalmente se le quitó el sistema del cuidado al hombre. ¡Qué triste! Sí. ¿Para qué? ¿Para que matara? Es que si no, no podía matar. Es que tiene que ver con sistemas de economía y de armamento. Sí, esto es muy triste. O sea, el problema armamentista, el problema de conflictos armados, tiene que ver con la industria del armamentismo, tiene que ver con economías, que después se justificarán con ideologías, ¿eh? Pero que en el fondo tiene que ver con intereses profundamente económicos. Por eso es tan importante que nosotros vayamos al origen, a los orígenes de los conflictos, para ver qué otras respuestas podemos justo generar, promover y empezar a transitar procesos de otro tipo de respuestas. Por eso no es que vamos a tirar o quitar algo. Es como bien lo decía Noé cuando habla de pedagogía 3000, 4000, 5000. O sea, es un proceso en donde conviven cada una de ellas. Pues la paz es lo mismo. Todas las paces están conviviendo simultáneamente mientras logramos cuidar que, pues, la vida, lo humano, ¿no? Entonces eso nos permite como saber que la humanidad, no es que estemos perdidos, ¿eh? Porque muchos dicen, ya la humanidad está perdida, nada, no está perdida. Lo que pasa es que estamos en transformación, ¿no? Estamos en un proceso transformativo que va a ser confrontativo porque es cambio de paradigma. Muchos paradigmas que ya estaban ya no van a funcionar. Entonces, lo que le funcionaba a nuestro abuelo o a nuestro padre o incluso a nosotros ya no nos está respondiendo. Y entonces eso genera mucha incertidumbre, genera mucho miedo y por eso es que se habla de que con el conocimiento, el reconocimiento, vamos a poder encontrar más posibilidades de cuidado, ¿no? Si nos quedamos con el miedo es funcional mientras te ponen alerta, pero cuando ya lleva mucho tiempo te puede paralizar. O sea, el miedo es mientras esté en el momento, ¿no? Como alerta, porque es más peligroso alguien que no tiene miedo porque se puede poner en riesgo. Sí. El miedo solamente para ponerte en una situación de, ah, ok, algo está pasando, pero que no te paralice. Si ya te paraliza, ya se está volviendo se llama un miedo negativo o un miedo paralizante. Ese hay que tratarlo, porque el miedo, su función no es paralizar, es activar, es poner como atención, ¿no? Es como ver qué pasa ahí. Y justo la ética del cuidado nos habla cómo podemos volver a restaurar el sistema de cuidado en todos los seres humanos e incluso los seres vivientes. Está en el segundo cerebro, es parte del cerebro límbico, es parte de la parte de manada. Por eso los seres humanos, pues es nuestra parte mamífera, ¿no? De estar en grupo. O sea, por eso la exclusión duele tanto. Por eso es uno de los castigos más fuertes, que te excluyan. A nivel cerebral te ponen alerta porque no estás dentro del grupo. Entonces, el cerebro límbico desarrolla esta parte de pertenencia en grupo, de pertenencia a la manada y al sistema de cuidado. Entonces, el sistema de cuidado es volverlo a integrar o a reconocer como parte de todos los seres humanos, hombres y mujeres. Por eso las nuevas paternidades, ¿no? Las nuevas masculinidades, que nos están hablando de cómo cuidamos, cómo cuido al otro, qué significa ser hombre, qué significa ser pareja, qué significa ser padre, cómo lo hago en común, unidad. Está cambiando, porque además me va a retar a mí como hombre a que no lo voy a hacer igual que mi padre ni que mi abuelo. Y entonces no hay referentes. Por eso es como, ¿cómo lo hacemos entre todos y en conjunto? Porque también las mujeres ahora tenemos nuevas posibilidades y cubrimos nuestras necesidades desde otras estrategias. Y entonces, ¿cómo ahora construimos nuevas familias con sistemas de cuidado, ¿no? Entonces, eso nos da como una oportunidad de ver que las familias y la construcción de paz está como, ¿sabes? Como en conjunto, continuamente en movimiento, ¿no? Y nos vamos integrando. Sí, qué lindo lo que dices. Y ahorita, antes de agregar todo esto, precisamente y venía a mí mi pregunta, o no, no pregunta, sino este comentario de esta transición en la que estamos, porque
algunas y casi la mayoría de las prácticas las hemos aprendido de resolución de conflictos y cómo comunicarlos y afrontarlos, viene desde lo que vemos en casa, lo que vemos en la escuela, lo que vemos afuera, en una tienda, en un negocio, y que ciertamente vemos fuera de nosotros, pero está dentro de alguna manera de nuestro sistema. Entonces, esas creencias sistémicas que venimos cargando a veces frenan la mirada de esta nueva ética que tú dices. Para ti, doctora Gloria, ¿quiénes deben de estar a cargo? Porque sabemos que, bueno, ¿y dónde la encuentro? ¿Dónde encuentro esta ética del cuidado? Si yo la quiero poner en práctica y se la quiero enseñar a mi hijo y se la quiero enseñar a mis alumnos, perdón, a mis estudiantes, entonces, ¿de dónde la tomo? Esa es una muy buena pregunta, fíjate. Y te voy a contestar como Gloria, no como la que... No desde los estudios de paz. Porque creo que me sale la maestra de primaria que llevo por dentro. Yo trabajé muchos años en primaria y yo decía, ¿qué humanidad le estamos dejando a estos niños? Yo más que creer que yo estaba haciendo el futuro, que estaba preparando a los futuros ciudadanos, yo me preguntaba qué ciudadanía le estoy dejando a estos niños, ¿no? Entonces, para mí creo que la construcción es simultánea entre todas las generaciones, ¿no? Que el gran cambio de paradigma es que a la edad que estés, tú también estás formándote. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando. Y creo que para mí eso es una forma de responsabilizarme de mi parte que le estoy dejando a los niños. No pensar que ellos son el futuro, que lo van a hacer diferente. Porque pobrecitos, oye, pues qué carga les estamos dejando, qué humanidad. O sea, porque ellos la van a tener que reparar lo que nosotros rompemos, ¿sabes? Para mí era una pregunta tan grande. Yo decía, ¿y ellos por qué? ¿No? O sea, ¿por qué les toca a ellos? A ellos les tocará su parte y les está tocando como niños. O sea, su parte es ahorita, en este momento, como niños, no como el futuro que va a ser algo. No, no, ¿qué estamos haciendo los adultos? Que estamos con las posibilidades de tomar decisión. A nosotros nos toca dejar posibilidades más cuidadas para los niños, desde mi postura, desde esta situación de por qué le voy a dejar el futuro de la humanidad a los niños si se la estamos dejando muy complicadas, ¿no? Es como de... ¿qué hago yo desde esta responsabilidad del cuidado? ¿Cómo cuido desde este momento? ¿Cómo cuido no solamente al otro, sino a mí? Ahí es algo que Noé ha recalcado muchísimo y que no es que queramos ser atomistas, ¿no? De decir solo depende de tu paz interna, pero sí tiene que ver mucho contigo. O sea, si yo no abro mi sistema de cuidado, ¿cómo se la voy a enseñar a mis hijos o a mis alumnos? Si yo no abro este sistema en donde cuido mi cuerpo, cuido que mis emociones, ¿dónde están? Las estoy conociendo, las estoy reconociendo, las estoy acompañando. Si ahora con la pandemia tuve muchos duelos y en esta pandemia tuve muchas pérdidas, ¿las estoy escuchando, las estoy acompañando o solo hice una pausa y las detuve? ¿Cómo las estoy acompañando? ¿Estoy pidiendo ayuda? ¿Sé pedir ayuda? ¿Cómo estoy cuidando mis aspectos de mis pensamientos? ¿Estoy sobrepensando? Muchos de nosotros estamos en sobrepensamiento. Claro, imagínense todo lo que tuvo que entrar nuestro cerebro ante un reto de una pandemia. Y ahorita que parece que ya está un poco menos intensa o hay más opciones de cuidado, como puede ser la vacuna, los que deciden tomar la vacuna, como puede ser tratamientos alternativos. O sea, como ya las otras estrategias ya aparecieron como más, ok, ¿cuáles voy a cuidar? ¿Cómo las voy a cuidar? ¿Desde dónde las voy a cuidar? Entonces, ya el sobrepensamiento, hay que ver cómo lo estoy cuidando, porque si no, muchos también estamos o en ansiedad o en depresión. Y duele reconocerlo, pero pues si estoy pues ya por lo menos ansiosamente digo, sí estoy ansiosa. Y entonces ya no me da ansiedad la ansiedad, porque si no me da ansiedad la ansiedad que tengo, entonces me da más ansiedad. Entonces si ya reconozco que tengo ansiedad, digo, wow, sí tengo ansiedad. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la acompaño? ¿No? ¿Desde dónde pido? Sí, a lo mejor nos enseñaron antes que las mujeres ¿no? Los seres humanos podíamos con todo. ¿Y cómo voy a admitir que tengo ansiedad? Pues así, pues tengo, ¿no? Ya, da tristeza, pero es humanamente, pasamos, tengo que avisarles, pasamos y estamos pasando por una pandemia. Tener ansiedad puede ser una de las partes de estar pasando por una, ¿no?, pandemia. Solo hay que pedir ayuda. ¿Me permito pedir ayuda?
¿no? Desde acompañamientos a lo mejor homeopáticos, alternativos, si yo soy alternativa, o si soy de lo más, como más formal, pues lo que a mí me da respuesta de cuidado. Vamos a tener diferentes, ¿no? Pero sí saber cómo entiendo mis dimensiones, tanto físicas, emocionales, psicológicas e incluso las espirituales o de la vida. ¿Cuál es mi proyecto ahorita en este momento de vida después de una pandemia? A lo mejor hasta me cambió el proyecto de vida. Antes yo pensaba que era esto y resulta que después de que fallecieron 7 en mi familia, que me quedé sin trabajo, pues resulta que no, a lo mejor yo no quería eso, o ya no, antes sí, pero ahorita a lo mejor ya no. ¿Y cómo puedo empezar a justo a conectar con lo que está vivo en mí? ¿Qué es lo que está vivo en mí? Y desde ahí empiezo a cuidarme y entonces puedo también cuidar al otro, pero entonces ya no me sacrifico, Cari. Y esto es bien importante. Si yo me cuido, puedo cuidar al otro sin sacrificio y sin reclamo. Si yo solo cuido al otro, le voy a reclamar. ¿Por qué? Porque ¿quién cuidó mis necesidades? Pues nadie. Y entonces luego voy a pedir las mías. Y entonces es todo un cambio de perspectiva de lo que es el amor. El amor no es sacrificio. El amor es sistema de cuidado. Me cuido para que tú también te cuides y nos cuidamos. Y si yo veo que tú no me cuidas, besitos, que la vida te cuide y hay límites. Sistema de cuidado puede poner límites, el sacrificio no, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a empezar a ver que la humanidad puede generar sistemas de cuidado, incluso en políticas públicas, en políticas donde vamos a apoyar a instituciones de cuidado, como son los hospitales, las escuelas, los refugios, los jardines de infantes, o sea, todo aquello que cuide la vida. Ahí van a ir los presupuestos, ahí podemos poner el énfasis en los programas que cuiden, ¿no? O sea, en los diferentes como niveles. Y que incluso en Pedagogía 3000, pues habla mucho de la dimensión que a veces no hablamos, que es la espiritual, de estas nuevas formas que están existiendo, cómo las estamos cuidando y acompañando, ¿no? De estas otras percepciones que a veces no están incluidas y que muchos de nuestros jóvenes, que hace unos años, ¿verdad, Noel? Los hablábamos en silencio. Casi no queríamos que nos escucharan, ¿no? Pero ahora ya están jovencitos, ya nuestros niños ya son jovencitos que son súper sensibles y que están percibiendo cosas, cómo los cuidamos, cómo los acompañamos, que es no cómo les pongo sistemas de seguridad, si te fijas, es muy diferente un sistema de seguridad a un sistema de cuidado. El sistema de cuidado los reconoce, sí, les permite, abrimos y acompañamos. En el de seguridad lo protejo, lo escondo, lo, no, que tú no hables de, no, este es el de seguridad y lo aparto. El sistema de cuidado es, wow, la humanidad está teniendo nuevas preguntas, pero también está teniendo nuevas respuestas. Pregúntenles a los jóvenes, a nuestros jovencitos, se les ocurren cosas que tú dices, ¿y este de dónde sacó eso? Perspectivas que nosotros nos quedamos, o sea, yo me encanta escucharlos, ¿no? Y vean cómo ellos sí ya tienen sistema de cuidado, ellos ya tienen, ellos ya se ponen crema, bloqueador, ya, o sea, ellos ya están buscando cuidar su piel, ya están cuidando también tener otro tipo de cuidados que sus papás no tenían. Claro que van a cuestionar esa generación, ¿eh? Les van a romper el esquema. Los mejores maquilladores ahorita son jóvenes hombres. Mira, ¿por qué? Porque Gloria, están viendo te vamos a la pedir que el micrófono no lo aquí. O lo puedes tener este en tu mueve. Mano. Sí, eso. Mejor en la mano. Y con la otra mano puedes mover. Sí, es que es la mano de la maestra. Esta es la mano de la maestra y aquí agarro el micrófono. Muy bien. Sí, entonces es un poco eso. Perdón la interrupción. Sí, sí. Estábamos con los jóvenes. También la comida, cuidan lo que comen. Sí. Incluso su calidad de cerveza, no va a tomar la común y corriente barata, no, de lujo. O sea, sí es verdad, su ropa, su visión también, su sueño, su manera de hacer las cosas es muy diferente. Y a ellos no les interesa tener propiedades, Noé. No les interesa. A ellos les ahorita, por ejemplo, hasta a niveles de mercadotecnia, se sabe que si quieres invertir en jóvenes es por experiencias. Ellos van a gastar más en experiencias, en tener experiencias de vida, viajar, hacer deportes, hacer, o sea, ese es el área en la que ellos van a invertir. No les interesa ni tener casa ni coche. Ellos prefieren coche, bicicleta, nada. O sea, sí, ¿no? Pero tampoco va a haber, por eso tampoco les interesa casarse.
O sea, es todo un cambio de paradigma, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante ver cómo, como humanidades, nos vamos escuchando en las diferentes realidades. No hay una sola, hay varias realidades con diversas necesidades y que esas necesidades, ¿cómo las podemos acompañar? ¿Cómo ya las diversidades van a ser incluidas? Por eso ya no hay una verdad acabada. O sea, antes había la familia como un modelo acabado, ideal, y que fue profundamente violento. ¿Por qué? Porque era una forma. Y que además te decían que era la única para ser feliz y que tenías que tener dos hijitos, niña y niña, perro, gato, y ca casa y coche. Ahorita dile eso a un joven y se va a reír. Te va a decir, ajá, y luego. Entonces, es una ruptura de paradigmas porque para estas nuevas generaciones, incluso para muchas de nosotros, familia, fíjense bien, familia va a ser aquella donde los miembros de esa familia se cuidan. Ya, no importa de cómo está compuesta. Sí, ni Familia siquiera es era familia aquella, biológica. por eso yo Sí. dije, familia va a ser aquella que tenga sistema de cuidado. Pueden ser roomies, que ahora se llaman, ¿no? Que están varios, ¿no? Y tienen sistema de cuidado y ese sistema de cuidado funciona y se cubren sus necesidades. ¿Es que se puede considerar una familia? Sí. Sí. Ya no Guau. tienes que cumplir con la otra única que fue súper estresante, porque ¿cuántos se sacrificaban para cumplir ese modelo? Y se sacrifican todavía, ¿va? Pero bueno, no es cuidado, es profundamente violento. ¿Por qué? Porque no cubre tus necesidades. No es de buenos y malos, ¿eh? Tiene que ver con necesidades y con diversidades y sistemas de cuidado. Por eso la ética del cuidado tiene tanta importancia dentro del área de construcción de paz. Y claro, y un ítem muy importante es la autoobservación, el autoconocimiento, para saber qué es lo que requieres. Sí, y hay diferentes como, ¿no? Como estrategias. Una que a mí me funciona mucho es la de comunicación no violenta y de Marshall Rosenberg, que te dice que todas las emociones y sentimientos pues son detonantes de necesidades cubiertas o no cubiertas, ¿no? Y que las necesidades no cubiertas van a ocasionar o generar emociones incómodas, ¿no? O sea, que van a ser como, ah, no, no son como agradables, pueden ser. Como es el enojo, la tristeza, la impotencia, te está diciendo que hay una necesidad no cubierta. Hay algo que ahí no está siendo, ¿sabes?, como contestado. Entonces, por ejemplo, situaciones como las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con los conflictos armados que se están teniendo o con las situaciones que vivimos ayer en México, en el estadio. ¡Wow! ¿Cuánta tristeza nos dio, ¿no? ¿Cuánta impotencia nos da? Nos habla de necesidades de justicia, nos habla de necesidades de cuidado de la vida, nos habla de que no están ahí, ¿no? De cooperación, de entendimiento, incluso para muchos no nos cuesta entenderlo, ¿no? Pero entonces eso posibilita de ir desde esos sentimientos profundos a necesidades para ver con qué estrategias humanamente podemos cubrir. Y entonces ya no ponemos la imagen de los buenos y los malos. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú pones la imagen de los buenos, ¿quiénes son los buenos? Pues nosotros. ¿Y quiénes van a ser los malos? Pues los otros, ¿no? Nosotros los buenos y aquellos los malos. Y en esa división yo dejo de ver a un ser humano. En el momento, Marshall Rosenberg dice, en el momento en que tú dejas de ver al otro como un humano, tú ya no ves sus necesidades y puedes justificar cualquier violencia. ¡Qué fuerte! ¿No? Sí. Entonces, por eso es tan importante que aunque tú estés con un profundo dolor y enojo, te vayas a las necesidades para ver qué es lo que estás necesitando. A lo mejor es una necesidad muy grande de justicia. Entonces habrá que ver con qué estrategias cubro justo esa necesidad de que se haga justicia ante esto que está pasando, ¿no? Y entonces pongo mi energía en eso, no en eliminar al otro. Entonces así rompemos ciclos de venganza, que esos son los ciclos de violencia que se hacen también muy, muy amplios. Y que si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas que ejercen violencia o que se llaman victimarios, es decir, quienes ejercen la violencia, fueron víctimas muchas veces. Fue una víctima que recibió violencia muchas veces, no hubo un proceso de rupturas de ciclo de violencia o procesos de restauración o de sanación o de, no sé, la que sea, sino se siguieron los ciclos de violencia y entonces de ser una persona que recibió violencia se vuelve una persona que ejerce la violencia. Y entonces de víctima pasa a victimario. Por eso es tan importante hacer un cambio de paradigma
ante la justicia punitiva. Porque ¿qué hace la justicia punitiva? Te castigo, o sea, imagínense, ¿eh? Estás haciendo violencia, te voy a poner más violencia, ¿para qué? Pues según la teoría de lo punitivo es, te castigo para que entonces con la violencia ya no hagas violencia. ¿Pero cómo? A ver, ¿cómo? O sea, si le estás dando más violencia que ejerce violencia, ¿qué va a hacer? Pues más violencia. O sea, son los ciclos que a veces no se ven, ¿eh? Por eso la respuesta de, si quieres la paz, la respuesta no es la violencia, es por eso, no creo que porque somos buenitos, es porque si tú le metes más violencia, pues de respuesta, ¿qué vas a tener? Pues más violencia. Entonces, es importante romper los ciclos de violencia y por eso ya se está integrando cada vez más de una justicia punitiva a una justicia restaurativa. No quiere decir que no va a haber una consecuencia. Sí, sí va a haber una consecuencia y puede ser la cárcel, pero no desde la parte del castigo, sino de la parte de la consecuencia y desde cómo entonces luego reparamos las relaciones o lo que se rompió, no lo que pasó. Eso no se puede. Ojalá. No. Pero lo que hacemos es cuidar lo que está vivo ahí, los seres humanos que quedan. Entonces es como un cambio de pensamiento totalmente humano. Nos permite vernos humanos que cometemos errores, que nos rompemos y que podemos poder tener la posibilidad de restaurarnos. Ay, qué bien, ¿verdad? O sea, porque si no, imagínense, ¿no? Todo el tiempo no hago algo o pienso o miento, la mentira viene porque pienso que me van a castigar. Y entonces, para que no me castiguen, yo mejor miento. Y entonces hacen unos ciclos de mentiras y unas violencias. No, hombre. Cuando metemos un paradigma desde la justicia restaurativa, es justo reconocer que los humanos nos equivocamos y que podemos restaurarnos. Podemos restaurar, ¿no? Al ser humano que se rompió y cómo podemos generar una nueva relación. No la misma, una nueva, que nos permita conectar con la vida, con el ser humano. A lo mejor ya esas dos personas nunca van a poder estar en el mismo lugar juntas, pero ya no se van a querer matar. Esa ya es una restauración, ¿no? A lo mejor nuestro límite es no estar en el mismo lugar, pero ya no te deseo el mal. Cada quien toma su espacio, restaura sus, ¿no? Sus relaciones, ya puse este límite y está bien. Pero estás haciendo un trabajo restaurativo, te restauras contigo misma o contigo mismo para restaurar tu confianza, tu autoconfianza, para no poner sistemas de seguridad, para que no el que venga es con el que te desquitas, ¿no? Porque lo que dicen ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga. Por eso es tan importante que si pasaste por un proceso de dolor tan grande, de violencia o algo que te rompió, te restaures, porque si no lo haces, tu próxima relación o las relaciones que tengan va a ser con mucha desconfianza, ¿no? Y puede ser con sistema de seguridad, entras así como de, no, yo aquí no, ¿no? Entonces cierras el corazón, físicamente se cierra, o sea, no sé si se alcanza, pero bueno, mire, por ejemplo, cuando tú estás contenta o feliz, abres, ¿no? Le haces, ¡eh! Y cuando estás triste o enojado, haces esto, cierras, esta parte se cierra. Y entonces conforme tú estás triste, estás enojado, se va cerrando. Y a ver quién entra ahí. ¿Quién entra? A veces ni tú. Por eso es tan importante que si algo nos dolió, hagamos el duelo. Pues sí, sí nos va a doler un montón, pues por eso se llama duelo, porque duele. Pero si yo no paso y lo transito, mi corazoncito se queda cerrado. Y entonces, ¿quién entra? No van a poder entrar los que quedaron vivos. No van a poder entrar tus hijos o los hijos que quedaron. O sea, no entra. Entonces la construcción de paz no es que no reconozca lo que pasó, al contrario, te dice, oye, sí pasó, ¿eh? Y hay que hacer algo. Y no te avientes el duelo solo o sola. Acompáñate, acompáñate terapéuticamente o con un sacerdote o con un pastor o con quien tú quieras, con tu mejor amiga, pero acompáñate o acompañémonos como familia y hagamos los rituales que necesitamos hacer para acompañar esta pérdida. Muchos ahorita vamos a cumplir un año de muchos que nuestros familiares empezaron a fallecer el año pasado, ¿no? Y entonces a lo mejor el año pasado no pudimos hacer esos rituales de despedida. Hagámoslos este año, ¿no? Este año que ellos cumplen un año de que ya están acompañándonos desde otros lugares. Este año hagamos, son bien importantes los rituales. Los seres humanos somos profundamente ritualistas.
Eso le ayuda al cerebro a registrar principios y cierres. Ya no lo podremos hacer a lo mejor con la persona. Muchos no pudimos ir a acompañar a los velorios porque no estaba ni permitido. Eso fue muy triste. No pudimos ir a dar los pésames. O sea, es como si de repente pues llegamos a una familia que ya es totalmente diferente. Hagamos el ritual, ¿no? Desde como la familia lo desee, como desde una misa, una oración, una meditación, un temazcal, yo qué sé, lo que la familia le dé sentido de lo hacemos en honra de ellos, ¿no? Que ahora están con nosotros en, desde otro lugar. Pero es bien importante sí hacer el ritual. El cerebro va a registrar y el corazón de que hubo algo que empezó, pero que ahora se cierra y se volverá otra cosa. Pero si no cierra, no se puede convertir en otra cosa. Entonces, por eso es importante como en estos transitares de la de pasar a algo, creer que la paz es algo lineal, es profundamente circular, si nos fijamos, ¿no? Desde la parte restaurativa es algo de pasan los conflictos y se intensifican, cómo romper los ciclos de violencia y cómo restaurar. ¿A quiénes? Pues a los que pasaron por esas violencias o por lo que pasó. Si es a niveles personales o familiares, ¿no? Pues la pandemia fue muy fuerte. Hubo familias que, qué bueno, no les fue tan mal, qué bueno, pero hubo familias que nos fue, o sea, ya no vimos lo duro, sino lo tupido, o sea, nos tocó muy fuerte. En mi familia fueron 7 familiares, 7. Y entonces, ¿cómo nos acompañamos, no? ¿Cómo le damos espacio a 7 seres profundamente amados, no? Era como, ¿cómo a cada uno le vamos a poder dar justo ese espacio, no? Esa onda, esa vida. Entonces es como, wow, y hay veces que vas a tener mucha energía y hay veces que no, hay veces que vas a estar bien dispersa, hay veces que vas a estar en ansiedad, y eso es humano, ¿no? Y, pues, pero pedir ayuda es mucho para un solo ser humano, es mucho. Eso se le llaman situaciones de crisis, es mucho en poco tiempo, es una situación de crisis. Hay que pedir ayuda y entre la familia, ¿cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Y cómo hacemos rituales para esto que se abrió y que se cerró, poder cerrarlo en honra para poder ir a lo que sigue, ¿no? Entonces, eso es construcción de paz también. Sí, bueno, muy interesante lo que cuentas, Gloria. Y también sabemos que la construcción de paz genera muchas expectativas, porque se tienen que cumplir, pero también se tienen que delimitar. Como dices tú, el desborde a lo mejor a veces es en desmedida. Y conforme se van desarrollando estas actividades y se van construyendo esta paz interna o esta paz del contexto en el que estamos, también se generan estructuras, se generan, ¿qué te puedo decir? Se generan prácticas entre la misma comunidad, pero se van desarrollando afuera las expectativas, porque a lo mejor lo que me sirvió a mí en este momento no es lo que tú requieres. Entonces depende de la experiencia, depende de los recursos que tú te propongas, que tú tengas pues a la mano, como dices. Y también creo que en este tiempo nos han hecho creer que vivimos en constante conflicto por usar esta cosa de que tú eres el peligro para mí. Ahorita menos, ahorita menos. Estamos saliendo de esa parte. Entonces, ¿cómo le hacemos para no generar esas expectativas de pensar que ciertas prácticas nos van a dar la paz? Yo te la voy a poner diferente. Algo que a mí me empieza a dar también como mucha claridad, a lo mejor más tranquilidad lo voy a poner. Es que las expectativas nunca las puedo cubrir, ¿no? Ni las mías ni la de los demás. Y entonces vuelvo a Marshall Rosenberg y digo, ok, ¿qué necesito? ¿No? ¿Qué necesito yo y qué necesita el otro? Me voy a necesidades, porque expectativas, pues no lo sé. No sé si podré o no podré. Entonces yo me voy a necesidades. Y mira, yo he tenido un gran debate interno porque mi experiencia de vida fue muy diferente a muchas otras personas. Y eso a mí me queda claro. No es lo mismo haber vivido 7 pérdidas, ¿no?
por COVID, muy cercanas a no haber tenido ni una. Eso te da una experiencia totalmente diferente. Totalmente, ¿eh? Y haber vivido un año, 8 meses sin salir de casa, también me da otra perspectiva totalmente diferente. Entonces, por eso a mí me gusta tratar de cuidar las necesidades del otro para no entrar en el debate de bueno y malo y de saber qué es lo correcto, sino qué necesitamos, ¿no? Y entonces, cuando me preguntan de la vacuna o de el uso de mascarilla o el uso de cubrebocas, para mi gloria, yo tengo una respuesta para mí, para mí, para mi ser, ¿no? Individual, que para mí es como, pues sí. O sea, para mí es un sí, pero sin sí inmediato, porque pues se murieron 7, entonces yo ni siquiera fue como, no tenía como, yo les decía a mis amigas que están en contra de las vacunas, amiguísimas de corazón, yo les decía, yo no tengo el privilegio de ponerme a pensar si me la pongo o no. Para mí es un privilegio, ¿no? Si se murieron los hermanos de mis papás, para mí es otra perspectiva. Por eso lo pongo con base a mi historia. Entonces yo puedo entender que las demás personas tienen otras historias y otras necesidades. Y yo lo que pongo en común es, ok, ¿y cómo nos encontramos para cuidarnos las dos? ¿No? Donde yo tengo un sistema familiar e historia familiar diferente al tuyo. ¿Cómo nos podemos encontrar? ¿Cómo podemos cuidarnos? Donde tú piensas que no, ¿no? Que no se quiere usar la mascarilla, no se quiere poner la vacuna. Y como con el amor que nos tenemos de amigas, pero te estoy diciendo amigas de que yo me quedo en su casa, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo nos seguimos queriendo? ¿Cómo nos seguimos cuidando? Para no querer convencernos, Cari, porque yo creo que no es de convencernos, yo creo que es de encuentros, ¿no? Con nuestras historias, con nuestras necesidades, donde yo sigo viviendo con mis papás, donde yo tengo todavía una necesidad de cuidados, porque pues yo estoy cuidando a dos adultos mayores. Entonces, para mí, más que querer convencer al otro o que me convence, es como, ok, ya vimos que son diferentes las estrategias. Eso es importante, las estrategias, porque yo sé que se están cuidando también. Ahora, ¿cómo con tus estrategias y mis estrategias nos encontramos? Y ahí llegamos a negociaciones. Y entonces ha sido muy interesante, porque entonces ni me convencen ni yo los convence, no perdemos energía, porque sabemos que no nos vamos a convencer, porque nuestras necesidades son diferentes. Y nuestras estrategias son diferentes, pero nuestra necesidad de conexión, de cuidado, de seguir amándonos, de seguir respetándonos, de seguir siendo amigas, nos puede hacer buscar estrategias de cuidado. Y para mí ha sido como muy interesante, ¿sabes? Y nos queremos mucho y ya buscamos cuáles son las formas. Y me he sentido muy, muy querida y muy acompañada por mis amigas, por nuestras historias y necesidades diferentes, Cari. Entonces lo pongo muy desde mi perspectiva. Esto no lo dicen los estudios de paz ni nadie, ¿eh? Lo digo yo como experiencia propia y compartida y desde una necesidad de entendernos que no es de escoger opciones, sino de cómo encontrarnos respetando nuestra diversidad de necesidades y de estrategias. Sí, No sí, sé si sí. eso te ayuda a ver a un poco lo que tú querías preguntar. Bueno, sí. Es que también todo radica en el respeto. Definitivamente, el ver al otro, luego están tan trillados las frases de somos espejo, pero realmente el respetar al otro es parte de. Y bueno, Noé, ¿tienes alguna pregunta? No, no, estoy escuchando con toda la atención. Sí, yo creo que lo interesante es como humanidad, como para cerrar esto, es como humanidad, con la estrategia que tú quieras escoger, da sistema de cuidado, la que tú quieras. O sea, ya sea sí, no, lo que tú quieras usar o no, pero cómo abre sistema de cuidado. Creo que eso va a ser lo interesante, como humanidad, desde todas nuestras opciones, podemos escoger o no, pero que sea no solo mirándome a mí, sino mirando a todos. ¿Cómo abrimos sistema de cuidado con toda la diversidad de estrategias? Creo que eso va a ser importante, no pensar que mi estrategia es la única, sino que hay varias estrategias porque hay varias necesidades y que eso nos va a permitir encontrarnos como humanidad pensando en el bien común de cuidado. Para mí creo que sería lo importante. Sí, relaciones pacíficas
para nuestra consolidación de paz. Y también, ¿sabes? No solo porque la frase de construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres que tan como taladradas están en las escuelas, por lo menos aquí en México, yo creo que no solo en la mente, sino mente, cuerpo, corazón, espíritu, porque somos este ser integral. Y hablando de seres integrales, vamos a integrar los comentarios de quienes nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por estar aquí presentes. Dice Cecilia, un abrazo y un fuerte abrazo y beso a mi amiga Cecilia desde Argentina. Dice, subir la frecuencia y aportar. Gracias. Y también, bueno, dice Lucía, bueno, nos manda un abrazo, Lucía. Tatiana Tete Sánchez dice, buenas tardes, me encanta el concepto atomista. Necesario incluirlo. Gracias. Y bueno, pues Zaira y Susi se dan las gracias por estar aquí compartiendo esta información. Patricia Alvarado dice, me gusta cómo estamos cuidando la vida. Sí, y ampliar un poco esta parte de cómo pasamos de una paz atomista a una paz holística o paces, ¿no? La paz atomista piensa solamente en una sola visión y cree que con eso está acabado, ¿no? Como recientes creían que con uno que cambiara se cambiaba el mundo. Pues es que necesitamos más de uno. E incluso por eso es que se abrieron, si se fijan, por eso se abrieron muchas de las escuelas energéticas o escuelas de sanación, porque se daban cuenta que no era suficiente con un grupo cerrado. Esto necesitaba darse a conocer comunitariamente. Por eso es que ahora es tan interesante. La paz no nada más es con mi paz interna, que además no es acabada, o sea, no es me voy a un retiro de 7 días y ya, tengo la paz interna, ojalá, pero pues no. Esos 7 días te ayudan a equilibrar, como cuando nos vamos a Bolivia, ¿no? Y ahí te equilibras, tomas energía y subes frecuencia. Pero pues lo interesante es cómo la mantienes los otros días, o sea, cómo mantienes durante todo el resto del año esa frecuencia. O sea, es también un proceso. Y cómo no nada más es contigo, sino también es con el otro. O sea, cómo la expandimos a lo social, político y también a lo comunitario y a lo ecológico, ¿no? O sea, es por eso se habla de las diferentes dimensiones. Lo holístico va incluso más allá de lo integral. Lo integral es la suma de las partes y lo holístico es la suma de las partes más el todo. O sea, es cuando hablamos hasta de Gaia, que la Tierra es un ser vivo. Y cómo nosotros somos parte de ella, no ella, ella nos pertenece, nosotros estamos con ella, ¿no? O sea, es este pensamiento que nos habla tanto la ecología profunda, que todos estamos interconectados, somos interdependientes, ¿no? Estamos, ¿cómo se llama? Vinculados, todo tiene una conexión, todo es causa y consecuencia. O sea, por más que digamos, no, pero pues es que él es el malo. Ajá, pues estás de todos conectado con él y luego, ¿qué vas a hacer? Lo desapareces. ¿Y luego? ¿Dónde lo pones? ¿O cuántos vamos a desaparecer? ¿O cómo? O sea, ¿sabes? Es como, si sabemos que estamos interconectados, somos interdependientes e interrelacionados, sabemos que lo que le pasa al otro y hace el otro también te repercute a ti. Por eso no hay ni buenos ni malos, sino seres humanos que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero y que hay cosas que no están saliendo cuidadas, ¿no? Y que no están cuidando la vida, y que entonces habrá que buscar con qué estrategias si cuidamos la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos dejando de cuidar? ¿Qué necesidades no estamos escuchando para poder entonces empezarlas a escuchar? Nuestros jóvenes nos están dando a conocer necesidades que no son las mismas necesidades que las nuestras. Y ahora, ¿qué voy a hacer yo con ellas? ¿Las voy a escuchar? ¿Las voy a callar? ¿Voy a hacer como que no? ¿Le voy a imponer las mías? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, creo que estamos como humanidad con una oportunidad muy grande, pero también con un reto muy grande, porque nuestros padres y nuestros abuelos no lo hicieron como está. No pasaron por una pandemia, ¿no? Yo les digo a los maestros, no se estresen. El plan y programa no está diseñado para una pandemia. No se estresen. No, pues sí, pobrecitos, porque luego están todos estresados, o sea, no está diseñado para esto, o sea, ni se estresen. Habrá que hacer un nuevo diseño, habrá que hacer un nuevo diseño y con nuevas preguntas y con nuevos contenidos, digo, porque no responde ante una pandemia, no más por eso. Y además después también cómo vamos a contestar a los
a las visibilizaciones que hizo la pandemia. La pandemia no intensificó los conflictos ya estaban. Vuelvo a decirlo, ¿eh? La pandemia no intensificó los conflictos, los visibilizó. Lo que pasa es que antes le hacíamos así. Y la pandemia le hizo ¡fum! ¿No? Los puso al frente. Pero ya estaban los conflictos y también visibilizó las violencias con las que se responde a esos conflictos. Lo importante ahora es cómo detenemos o cómo visibilizamos esas violencias para detenerlas, para disminuirlas y dar otras respuestas. Y eso nos da posibilidades como constructores de paz. Entonces, saber que la violencia no es algo que desapareces, sino que es algo que escuchas para detener, denunciar, disminuir y buscar otras formas de contestar, que eso es lo que ofrece también Pedagogía 3000. Otras respuestas, desde diferentes lugares, desde las escuelas es que ya son 8 pétalos, ¿verdad? Sí, ya son 8. Ah, no, 7. 7 pétalos. Es que yo vi que había un octavo. Que es los padres, tiene razón, la familia. Pues sí. Por eso yo dije, bueno, es que me puse a hacer ahí y dije, bueno. Entonces, ¿cómo podemos dar desde diferentes lugares respuestas? No nuevas, pero a lo mejor sí diferentes a las que yo daría o a las que yo recibí. En donde, ¿qué voy a cuidar? Las necesidades de la familia, mis necesidades y las necesidades de los jóvenes o de los niños. Y solamente pónganse a pensar, ¿qué han vivido nuestros niños y nuestros jóvenes en esta pandemia? De verdad que ellos han sido de los más resilientes, de los que más estuvieron ahí, a los que a veces les costó menos ponerse la mascarilla, son los primeros a veces que se la andan poniendo. Los niños, miren, en automático, se la ponen, ya van y vienen, ¿no? O sea, y son los que además, muchos de ellos perdieron contacto con sus pares. Eso es un duelo muy grande, ¿no? ¿Y cómo iban a conseguir novio o novia los jovencitos si no saben? Es que es en serio, o sea, sí, ¿cómo? Sí. Eso es un duelo, o sea, para como poder entender que van a surgir nuevas necesidades y que va a haber momentos en que la escuela a lo mejor va a querer como cuidar los contenidos conceptuales, que realmente lo más primordial va a ser los momentos relacionales. Nuestros jóvenes no perdieron, pero vivieron 2 años diferentes en sus relaciones, y que va a ser importante cuidar su retorno de relaciones, ¿no? ¿Cómo los vamos a acompañar en ese regresar al relacionarse? O sea, imagínense los jovencitos que pasaron de primaria, quinto y sexto, y ya están en secundaria, pero nunca han estado presencialmente, o están regresando, y resulta que no cerraron la primaria, de ser niños, llegaron adolescentes, y tienen que relacionarse como adolescentes, cuando su última relación de grupo fue de niños. Sí, estamos viendo todo eso. O sea, para mí eso sí es una gran pregunta. ¿Cómo lo vamos a acompañar como padres? ¿Cómo lo vamos a acompañar como tíos? ¿Cómo lo vamos a acompañar como escuela? No tuvieron tantas como espacios para construir su preadolescencia, adolescencia, ya llegaron adolescentes ahí. No quiere decir que perdieron, yo nunca creo en perder, yo creo que desarrollaron otras cosas, pero ¿cómo vas a acompañar estas otras que no se desarrollaron tanto, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser importante. Los jóvenes van a tener las herramientas, de eso estoy segura, pero aquí lo importante es cómo también los adultos acompañamos eso. Para que veamos que justo a lo mejor que mi hijo que estuvo 2 años o 1 año en casa y ahora me está haciendo cosas que no hacía, pues sí, o sea, pues es que imagínate, ¿no? O sea, como para que veamos con más compasión, ¿no? Como con más suavidad estos cambios y no nos exijamos tanto. Somos bien imperfectos. Hay algo que se llama las paces imperfectas, que lo que pide es cuidar los procesos, no lo bueno ni lo malo, sino los procesos, ¿no? Y las necesidades y el cuidado. Entonces, como más suavidad, que nos podamos dar como humanidad más suavidad, más acompañamiento, más conexión. Sí, sí, y precisamente Patricia Alvarado dice, me gusta cómo estamos cuidando la vida. Y Tatiana Tete Sánchez dice, común unidad, interesante. Ceci dice, hola Gloria Carinoe, me ha organizado mucho internamente conectar la paz con cuidar la vida. Muchas gracias. Tatiana dice, es una interesante oportunidad de rever nuestros propios sistemas de cuidados para con nosotros mismos en la alimentación, modos de vida, trabajo, relaciones, ese cuidado como el amor propio.
Y que además el amor propio lo construyes continuamente. O sea, no es que ya te acabaste de amar hoy, ¿no? O sea, es que a veces pensamos que es como algo acabado y el amor propio tiene que ver con reconocer que estamos en un proceso. A lo mejor ya no somos ni la de hace 2 años, incluso que la de ayer, ¿no? Es como, ¿cómo me doy la oportunidad de cada día poder autoobservarme, autoconocerme? Pero además, el gran reto es saber qué está vivo en ti en este momento. A lo mejor ya no esté vivo en ti lo que estaba hace una semana, ¿no? Y ahorita me da energía algo diferente. Y me puedo cuidar para poner ahí mi energía, ¿sabes? Es como también tener espacios de saber qué me está conectando, pero también qué cosas ya no me están conectando. Y a lo mejor es momento de abrir un duelo. Como decir, wow, esto me encantaba, me fascinaba, pero pues no sé, ahora cambió. Y por respeto, por honor, por honra a eso que fue tan importante, bueno, avisarlo, ¿no? En este caso si es una relación, en este caso si es un trabajo, ¿no? Decirlo, ¿no? Esta etapa lo agradezco, ¿no? La agradezco, la honro, pero ahora mi energía se va hacia otro lugar, ¿no? Y cómo cierro, eso va a ser bien importante. Abro, cierro, cierren, por favor. Es que algo que está últimamente muy en común es no cerrar. Estar abriendo, 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 abriendo. Y entonces, si tú abres, 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 ¿dónde está toda tu energía? Pues en todos esos lugares. Para tener toda tu energía contigo, tienes que cerrar, 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 cerrar. Y entonces otra vez está toda tu energía. Eso es energético. Si no te dispersas, si tú no cierras, tu energía sigue ahí. Y entonces es importante aprender a cerrar. Duele un montón, porque eso es el apego, pero bueno, cosa interesante de la vida. Yo todavía sigo en ese aprendizaje, pero es importante para que tu energía esté contigo y la puedas poner en el nuevo proyecto o en lo nuevo que tú quieras generar. Sí. Y bueno, Cecilia dice, ¿qué tips o recomendaciones nos puedes dar cuando nos detectamos pensamientos que alimentan la violencia? Hay como una propuesta, sobre todo en el área de cultura de paz, en donde nos dice que pues vamos a tener como mucha difusión de la violencia para que no se angustien. O sea, si se fijan las noticias, pues lo que más van a promover es la noticias de violencia, las películas. O sea, tenemos como muchos como medios donde van a promover que consumas violencia. Entonces, cuidar mucho qué ves, dónde, o sea, cuánto tiempo pasas viendo las noticias. Por ejemplo, yo trato de no verlas, sino más bien leo. Así ya no tengo por lo menos el impacto tan fuerte de imágenes, ¿no? Entonces, yo sí leo noticias y eso me ayuda también incluso a ver desde diferentes medios y trato de ver si hay una noticia como muy impactante, como también ver cuáles han sido las respuestas de cuidado, no importa la noticia. Entonces, por ejemplo, el conflicto que se está viviendo ahora, desde donde hay lugares que están respondiendo desde el cuidado, cómo se están atendiendo también a los refugiados, o sea, ver otras respuestas, ¿no? O lo que estaba pasando en el estadio, quiénes hicieron qué, dónde hicieron, pero quiénes también dieron sistema de cuidado. También ver no solamente las noticias donde hubo respuestas desde la violencia, sino también donde hay respuestas desde la humanidad, desde él, ¿no? A mí terapéuticamente me mandó una, sí, mira, mi terapeuta, porque yo estaba en zonas, trabajando en zonas de altas violencias, y ella me decía, Gloria, por cada historia de violencia profunda que tú escuches, en la noche tú te tienes que buscar una historia profundamente compasiva y la tienes que leer para que a tu cerebro le registres que hay todas las posibilidades de humanidad. Ay, qué lindo, ¿eh? Y ella me decía, si una historia de violencia te hizo hasta llorar, así tienes que encontrar una historia profundamente conmovedora que digas, wow, ¿cómo un ser humano también pudo hacer esto? Eso hace que el cerebro no se quede solamente en como en lo que no hay, ¿no? Sino en lo que sí hay, ¿no? O en los humanos que sí están cuidando y que sí, y es como muy sanador. Entonces, por eso en mi Facebook trato de poner profundamente historias de personas que comparten, que sanan, que están ayudando, que están. Y entonces a mí me ayuda, pero yo lo hago terapéuticamente, porque entonces quiere decir que ese día yo escuché muchas historias también de violencia, y entonces me puse ese día a buscar todas mis historias, mis dosis, ya encontré varios, por ejemplo, de TikTok, hay uno, es un chico que es de motocicletas, y todos los días va a hacer acciones de ayuda, todos los Ay, días, y te cuenta cuáles son las acciones de ayuda. Empezó dando unas rosas primero, y ahora da cobijas o da alimentos. Entonces, bueno, pues yo lo sigo, eso me da mucha esperanza, y encontré uno de Perú que también
hay otro que es un chico que es un fotógrafo y él se dedica a ayudar a puras personas de la tercera edad a contar sus historias, busca sus necesidades, las cubre. Entonces, eso ayuda a nivel cerebral como para no pensar que la humanidad está perdida. No, o sea, hay humanidad que está dando respuestas desde la violencia y hay humanidades que están dando respuestas desde el cuidado, ¿no? Y te ayuda como a tener. Cuando escuchen la música, por supuesto que va a haber música de todo tipo. Yo trabajé muchos años en Tepito y entonces para mí, por ejemplo, escuchar reggaetón o todo eso, pues porque tiene muy buen ritmo, la verdad. Tendrá muy música, la letra no muy, no muy, digamos que pacífica a veces, pero bueno, habrá otras que sí. Entonces busco canciones que a mí me dan conexión, busco música de frecuencias, por ejemplo, en la noche trato de poner música que son de frecuencias para el corazón o meditación o para que mi cerebro no se quede en la otra, como, sí, Sí, como en la otra vibración, sintonía. como en la otra sintonía. Hacer mucho lo que se llama el sesgo negativo. Hay algo que se llama el sesgo negativo que explica muy bien Valentín Méndez, que él trabaja el área de la compasión y tiene muchos videos gratuitos. Y él dice que el sesgo negativo en el cerebro se encuentra porque fue una evolución humana para dar respuestas rápidas ante peligros. Todos lo tenemos. Esa parte de cuando alguien no llega y tú piensas lo peor, a todos lo tenemos, no se angustien, se llama sesgo negativo. Okay. Porque el cerebro está preguntándose qué pasó y está preparando posibilidades para dar respuesta por si pasó lo peor. Lo que no es natural es que te quedes en el sesgo negativo todo el tiempo. Eso no es natural. Ya cuando te veas que todo el tiempo estás en sesgo negativo, es por eso que recomiendan la conciencia plena, que es el aquí y el ahora. Generalmente el sesgo negativo está o en el futuro, de que va a pasar algo, o en el pasado, de que ya pasó, que quieres cambiar algo de atrás. Por eso la presencia o los ejercicios de respiración o de presencia plena te ayuda a saber que ahorita no está pasando, ¿no? Claro. Te trae al presente. Entonces, para mí serían algunas de las cosas que ayudan. Y escucho algunas conferencias o personas que me gusta como escuchar, que me traen más hacia el presente, ¿no? Hay diversos, Valentín Méndez es uno, por ejemplo, que trabaja el área de la compasión. Últimamente también estuve escuchando algunas cosas como de presencia, ¿no? De ejercicios de estar en el momento presente. O sea, todo aquello que te dé herramientas para que el pensamiento no esté o en el futuro o en el pasado, ¿no? Entonces, sí, muy, muy aquí en el concreto. Estoy haciendo, por ejemplo, también la parte de respiraciones. Entonces, como cada quien buscar con qué herramientas ahorita te ayuda a tener una visión de la humanidad diversa, ni buenos ni malos, diversa. Dos, cómo te ayuda que el sesgo negativo no estés futureando o en el pasado mucho, sino mucho más en el presente. Y tres, a mí me ha ayudado también cómo tener recursos de diversos autores para encontrar como posibilidades de estrategias para lo que yo estoy como preguntándome, ¿no? De acuerdo a es que como hay tantas líneas, hay desde el budismo, hay desde, yo qué sé, hay muchas desde frecuencias, hay desde geometría sagrada, o sea, es como una, pero cada quien como que nos llama a algo diferente, ¿no? Entonces, tratar como de, con eso que a ti te llama la atención o que te conecta, como procurarte por lo menos o una lectura de ello o un video de ello o escuchar algo de ello, ¿no? Como que te vuelve a conectar, ¿no? Te da sentido, bueno, a mí me da sentido, me da energía. Gracias. Giovanna Speck dice: maravillosos los tíos de paz. Saludos desde Sugarland, Texas. Un abrazo a las tres. Muchísimas gracias por abrir este espacio de paz. Amiga, un gran, gran abrazo también. Alma Rosa también, gran amiga y paisana. Está Chihuahua, Dice hasta besos, Almita. Chihuahua. Saludos a En las Juárez tres. ahorita está. Gloria, me encanta escucharte. Ya te extraño, Almita. Hace mucho que Zaira no nos Magallanes vemos. dice: gracias, Gloria, por compartir tu experiencia y conocimiento. Te mando un fuerte abrazo. Y aquí está otra pregunta de Patricia Alvarado: ¿cómo podemos, entre los pacifistas, desromantizar la paz? Uy, Pati, eso es Pati, te mando besos. Hasta allá está, Jalisco. Yo creo que desromantizar, no, quiero como a lo mejor ayudar como un poco en el concepto. Desromantizar es como quitarle el que está lejos, ¿no? O sea, esta visión de una paz lejana nos ayuda a saber que sí somos parte de ella. Viene desde, ya como un poquito más desde los estudios de paz,
hay algo que se llama la familia de las paces, es decir, diferentes formas de las paces. Y se dice que, por ejemplo, la paz moderna, la que construyeron las instituciones, ellos creían, viene de la paz de los romanos, históricamente, se creía que la paz estaba solo a cargo del gobierno o del Estado, y por eso había que hacer sistemas de seguridad, que es una paz muy romana, ¿no? Por eso es de conmigo contra de mí. Esa es una paz que existió y que existe todavía y que hay quienes creen en ella. Solamente tiene que ver con sistemas como de defensa y de seguridad. Por eso muchos se van a ir a temas de defensa y seguridad en el área de paz. Es esta paz moderna, donde se cree que va a depender de un sistema, de instituciones, de... Y sí puede ser una parte de las paces. Puede ser, pero no es la única. Entonces, desromantizar es saber que las paces son mucho más amplias. Que no solamente tiene que ver con instituciones y con gobierno, que sí tiene que ver, pero que es mucho más amplia, ¿no? Con paces tanto energéticas, como con paces tanto personales, como con paces sociales, políticas, como con paces ecológicas, o sea, es como mucho más amplia, ¿no? Y que no nada más le corresponde al gobierno, que sí, sí le corresponde. O sea, no se le vamos a quitar su parte, ¿eh? O sea, sí, sí le toca, pero también nos toca a nosotros y a toda la comunidad, ¿no? Es como mucho más amplia. Y nos permite saber que lo que hacemos, y ahí va un poco más la respuesta para ti, que yo sé que además tú lo haces, es que cada uno de nosotros construimos esas partes de las paces. Y que no nada más es, no somos solo receptores, esa es la desromantización. O sea, no nada más estamos esperando que nos llegue la paz, sino que somos actores de esas paces, ¿no? Y que vamos haciendo acciones. Pati trabajaba mucho en Jalisco esas partes incluso sociales, políticas, ¿no? Entonces, es como podemos abrir la desromantización a la parte de las prácticas. O sea, no es de algún día alcanzaremos la paz, es ahorita ya estamos haciendo acciones concretas de las paces. Eso es la desromantización, o sea, una paz como ideal allá, ¿no? Y que Afuera, incluso que lejos. pensaba, ajá, afuera y lejos, o que era todos agarraditos de la mano. No, incluso bien diferentes. O sea, bien diferentes, no todos tenemos que a lo mejor estar agarraditos de las manos, ¿no? O sea, con nuestros estilos y nuestras formas y eso sí, cuidando a la humanidad, ¿no? Y cada quien con sus propuestas y tejiéndonos como constructores de paz, ¿no? Y yo creo que para mí me ha ayudado mucho, sobre todo hubo un tiempo en que trabajé en zonas como de muy altas violencias, donde puedes ver lo más obscurito que el ser humano puede hacer, es muy triste. Es como, ¿sabes? Puedes decir, ¿cuál paz? ¿No? O sea, cuando ves eso, ahí es cuando tú quedas, ¿cuál paz? Y ahí se te rompe. Entonces a mí se me rompió y yo dije, uy, no, pues ¿cuál paz? Y pues sí, ahí es cuando yo rompí o la desromanticé, porque dije, no, pues yo cuál, yo no tengo, me quedé sin respuestas. Porque ver esas sombras como muy oscuras es muy doloroso, ¿sabes? Es como dices, wow, la crueldad humana, saber que existe es, uf, es fuerte. Y entonces es como dices, wow, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces, no? Y para mí fue como desromantizar esa parte como si fuera mágica, pero sí entonces ir a la realidad de las paces, como de, sí, así rotitos, así con esta tristeza, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ir al siguiente paso para no hacer más violencia? Entonces, para mí la paz se volvió la respuesta para no hacer el siguiente ciclo de violencia. Y entonces dice, sí, la paz es posible, así con toda esta tristeza, todo este dolor, ¿no? Y me hago cargo, porque si yo en este momento le estoy viendo, es, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo tengo que transformarla? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Un acto de profunda humildad, de, no, pues yo no voy a salvar a México. Esto es más grande, ¿no? Es como de... Ok, y aprender, ¿no? Que es, no es solas, es acompañada, así como nos acompañamos. Vamos juntas para ti, ¿no? Y con Almita, y cómo hacemos toda una red de paz, ¿no? Como entre varias, ¿no? Con Esther, con Eli, que también trabajan en Chihuahua, o sea, cómo visibilizar que es con redes, o sea, es en conjunto, porque la parte como más profunda de la violencia es que quita lo humano. Y justo lo más fortalecedor de la paz es volvemos a lo humano, y el humano es imperfecto. Por eso hablamos de paces imperfectas y con todas nuestras humanidades así, tal como estamos, ¿no? Rotitos y aprendiendo y con nuestros conflictos, pero cuidando la vida, ¿no? Y restaurándonos y en procesos de duelo, con una pandemia pasando, ¿no? Así, todo lo que nos está pasando así,
Así podemos construir la paz, así. Por eso la desromantizamos, tal cual. Gracias. Y bueno, María Isabel González dice, qué maravilloso, qué maravilla escuchar a Gloria, gran maestra. Comparto que estamos generando un lugar muy bonito. Dice, ese lugar es de paz y alegría. Ya lo estamos sintiendo en el corazón. Perdón. Y Mechita Alejandra, bueno, María Isabel, un abrazo grande también hasta Argentina y Mechita desde Londres, dice, saludos, Gloria, muchas gracias, qué lindo es escucharte hablar de paz. Y también el equipo de P3000 pregunta, ¿cómo cierro un ciclo? ¿Cómo se Sí, cierra? fíjate que muchos te van a decir que con gratitud, y bueno, hay como diferentes teorías, ¿no? Yo tomo mucho lo que es lo del círculo de paz. El círculo de paz lo que habla es que todo tiene un inicio y todo tiene un cierre. Y que es importante hacer una ceremonia de apertura y una ceremonia de cierre. Por eso hablaba de los rituales. Cuando naces, te hacen un ritual, el que sea, dependiendo hasta de la religión que tú quieras. Es más, si no tienes religión, hasta habrá otra. Pero te celebran tu llegada, ¿cierto? Pues lo mismo, cuando algo se acaba, pues hay que hacer una ceremonia, pues para cerrar, ya sea privada, individual, escribes una carta, o sea, algo, el ritual que tú quieras para hacer como este cierre en ti. Si ya la persona no está, pues, ¿no? ¿Cómo lo tomas, cómo lo honras desde tu corazón, desde tu vida? El cierre tiene que ver con cómo mi energía ahora va a estar en un lugar diferente, contigo, con mi relación contigo. ¿No? Y el amor va a transformarse o va a ponerse, ¿no? El amor es grande, ¿eh? Pero es como sabemos que se cierra, es porque no va a ser igual que antes. Ah, por eso es duro, por eso es triste, ya no es igual, ya no va a ser lo que era antes, será algo diferente, pero hay que hacer un cierre. Si no hago un cierre, yo todo el tiempo estoy empujando para que vuelva a ser lo que fue. Y pues ya no es. Esos son los cierres. Y generalmente es recomendable hacer un ritual, el que tú quieras. Escribir una carta, hacer una ceremonia, grabar tu voz, hacer una meditación. La forma en la que tú decidas dar el cierre a seguir poniendo esa energía como la ponías para ponerla de una forma diferente. No sé si eso tenga sentido para el cierre. Sí. Bueno, pues ha sido realmente muy agradable esta plática, esta clase magistral de paz. Y volviendo al título que estamos ahorita en La Paz, soy parte de ella y que solamente haciéndola día a día podemos formar parte de ella. Una invitación. Un mensaje que le des a quienes nos escuchan para que siga día a día construyéndose la paz. Creo que para mí es justo saber que la paz está ahora sí que en lo cotidiano, en todas las prácticas y espacios donde estamos cuidando y que sobre todo nos da conexión. Tiene que ver mucho con la conexión, ¿no? Y con lo que se construye. O sea, sí es algo de acción. La paz no es pasiva, si ya se fijaron. O sea, de pasiva no tiene nada. Tiene mucho movimiento. Es como algo que nos ayuda a no solo cuidar la vida, sino como a esta humanidad que está, yo sí creo que está evolucionando. O sea, yo sí tengo como mucha esperanza, porque veo cosas muy, muy diferentes, ¿no? Es como esta capacidad cada vez más empática. Escuchen a los niños, escuchen las respuestas de los jóvenes, son profundamente esperanzadoras. O sea, es como, a lo mejor nosotros vemos cosas es que no, voy a decir algo, es que nosotros estamos como puentes, estamos viendo algo que fue. Y algo que viene, entonces, pues ya no es no como fue con nuestros papás, pero estamos viendo algo que no habíamos visto. Por eso ténganos también paciencia los jóvenes. O sea, el cambio está siendo paradigmático, impresionante, ¿no? Y nosotros que estamos en medio, ¿cómo podemos vernos entre nosotros desde una parte bien humana, no perfecta de verdad? En la medida en que dejemos de buscar la perfección, vamos a poder encontrar esta paz más humana. ¿No? Así bien, en procesos, imperfecta,
pasando por una pandemia, ahora con conflictos internacionales, ahora con conflictos nacionales. Ah, esos son nuestros retos humanos. Sí, aquí están. Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues todos juntos, buscar estrategias de cuidado, buscamos estrategias restaurativas, estrategias que cuiden las relaciones, los vínculos y al humano, y buscar posibilidades de que se cubran todas esas necesidades lo mejor que se pueda, incluyendo las mías, ¿no? Y con mucha suavidad, creo que me gustaría cerrar con esto. Eso lo aprendí de Adriana Ordóñez, que ella es doula, ella recibe bebés y se dedica a estudiar el cuerpo. Y dice que para recibir la vida y la muerte tiene que hacerse con mucha suavidad, que lo que tiene que entrar es toda la suavidad, ¿no? Porque así como entra la vida, pues igual se va la vida y tiene que ser con mucha, sí, con mucha caricia, con mucha ternura, con mucha suavidad. Entonces, ahorita los conflictos que estamos viviendo, la pandemia, más todo eso, ¿con qué creen que la tenemos que acompañar? Con toda la suavidad del mundo, con toda la presencia del mundo, con toda la ternura que el ser humano pueda generar. Porque si la seguimos viendo con todo el juicio, la sanción, no, pues la vamos a intensificar más. Está siendo profundamente retador, sí. Nos está cuestionando, sí, con toda la suavidad, con toda la lentitud, con todo el espacio, con toda la conexión. ¿Cómo puedo acompañarla para no generar otro ciclo de violencia? Sí la vamos a atender, sí la vamos a escuchar y sí vamos a generar estrategias, pero con toda la conexión, compasión, suavidad y sobre todo comunidad para hacerlo. Vamos entre todas y todos. Y algo que habíamos mencionado, con todos los liderazgos compartidos. Y aquí estamos al menos varias. Patti es una gran líder en Jalisco, Alma en Chihuahua y en Ciudad Juárez. También está, bueno, aquí está también Noé, ¿no? O sea, Cari, ¿no? Como cada una de nosotras con nuestras habilidades nos compartimos y nos ponemos al servicio, porque cada una somos buenas en algo, no en todo. Ahí qué bueno, porque si no, imagínense, no tendríamos chance de descansar. Entonces, cada una en lo que es buena, y entonces ahí pone al servicio su habilidad, su capacidad, y por eso es importante que te conozcas y que conozcas cuál es tu fortaleza para que la pongas al servicio de la comunidad. Si no, no la vas a poder poner al servicio. Y así ni competimos, porque no tiene caso competir, como para qué compito si cada una tiene una fortaleza en la que puede dar servicio. O sea, es totalmente cooperativo. Yo sé que Patti es buenísima en esa parte. Ella, por ejemplo, está mucho en el área de la construcción de paz, en el área política. Qué bueno, y yo cuando la puedo acompañar, he hecho, qué bien, y porque puede hacerlo, ¿no? Yo no soy tanto de lo político, no me saldría, ¿no? Que ella tiene hasta de conocimientos de derecho. Entonces, cómo cada una en su fortaleza hacemos liderazgos compartidos y cómo nos podemos acompañar, pedir ayuda, ¿no? Reconocer. Y creo que con esto podemos hasta cerrar que para este 8 de marzo va a ser bien importante reconocer a las mujeres constructoras de paz. Que el 8 de marzo es para visibilizar que las mujeres también construimos paz desde dónde, quiénes somos y lo que hacemos. Creo que para mí eso va a ser también bien importante en esta visibilización de este 8 de marzo, donde vamos a visibilizar todo lo que nos ocurre, todas las violencias que sí existen, las necesidades que hay, pero también la potencialidad de que las mujeres construimos paz. Y con eso creo que nos daríamos bastante fuerza. Gracias, 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 Gloria. Noé, ¿algo para cerrar? ¿Qué Bueno, difícil quieres añadir algo. decir? Wow, muchas gracias. Gracias a todos los comentarios. Ahora, mucha thumb up, pulgar arriba, corazoncitos. Y podríamos acabar con esta noción de liderazgo porque es muy práctico y eso nos va a dar una pauta más. Porque yo me acuerdo al inicio era liderazgo vertical, o sea, uno manda y el otro ni siquiera podía opinar. Eso era sumamente violento y ha generado mucha violencia. Después, no, 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 no va a ser vertical, va a ser horizontal. Pero qué caos también, si todos los opinan, o sea, fue mejor, pero no fue muy eficaz. Y ahora, hablando off microphone antes, hay un tercero liderazgo y nos puede desarrollar un poquito eso, el famoso o circular o transformador.
Chivo. formativo, creo, Mm. para que nos ayude tanto en la familia como en lo que hacemos, el servicio o nuestro trabajo, si estamos todavía en un trabajo que a nosotros nos gusta decir, trasubir, para no ir tanto abajo, por lo menos. ¿Nos puede dar todos esos tips, cómo logró este liderazgo circular o este liderazgo transformativo? Porque eso va a ser la manera de hacer en el futuro y ahora. Los jóvenes nos dan el ejemplo también y es muy respetuoso y es muy suave, hablando de suavidad. Fíjate que lo hemos estado hablando con un amigo que trabajamos círculos de paz. Él se llama Eber. Él trabaja círculos de paz y círculos restaurativos y trabaja mucho con jóvenes, justo. Y entonces él y yo hablábamos de estos liderazgos en el círculo de paz, porque justo, por ejemplo, él y yo estamos en un círculo y los dos como líderes y sostenemos los procesos. Y entonces, comentando como las características de estos liderazgos en los círculos de paz, él me decía, Gloria, dices que al final los círculos empiezan a darnos estos liderazgos compartidos, pero no horizontales, sino circulares, porque incluso los miembros del círculo también tienen espacios de voz. Es decir, llega un momento en que ellos también están liderando el propio círculo. Ya como a niveles más teóricos y prácticos, John Paul Lederach, que es uno de los constructores de paz, que para mí, cuando me dicen a quién recomiendas, yo recomiendo a él. Él, en uno de sus libros, que es de procesos restaurativos, que se llama Huesos y Sangre, imagínate, habla de los procesos de sanación en sociedades profundamente rotas, donde han pasado procesos de mucha sangre. Por eso se llama sangre, huesos y sangre. Y entonces él dice que los procesos de restauración en esas zonas no son lineales. O sea, no es de llegamos al lugar donde está, ¿no?, con altas violencias, el impacto que dan las víctimas o los victimarios, sino que no puedes hacer un proceso de A, B, C, D. Él dice que se hacen procesos circulares y que incluso no solo son circulares, sino en cuenco. ¡Wow! ¿No? Son profundos, porque va a haber momentos en que ni la palabra va a poder ser suficiente para nombrar el dolor que está pasando. Y entonces por eso él dice que lo que tú haces en los procesos restaurativos es entrar en la profundidad de las raíces para empezar a conectar otra vez con la vida, porque algo que pasa con la violencia es que desconectas con la vida, por eso es importante cómo vuelvo a entrar a la vida, ¿no? Entonces, por eso él habla de los procesos incluso como un cuenco en la profundidad. Y estos procesos van a ser en liderazgos compartidos, se los llama liderazgos transformativos, porque incluso el facilitador hay veces que no va a ser el que va a poder abrir el espacio porque no tiene todo el contexto de lo que está sucediendo, pero sí alguien que tiene toda una presencia dentro de la comunidad y es el que puede abrir el espacio de confianza, ¿no? Y entonces pueden haber hasta dos o tres líderes que estén sosteniendo eso que está pasando ahí. Pero para que eso ocurra, cada líder tiene que conocer sus capacidades para ponerlas al servicio de quién, de la vida, de la comunidad. Y entonces los procesos de autoconocimiento por eso son importantes, porque a lo mejor ahorita en pandemia desarrollaste habilidades que ni sabías que tenías. Ah, pues qué bien, pues es esas que ya tienes ahora, las reconoces y cómo las ponemos ahora al servicio de la vida, al servicio del grupo. Y eso nos permite ser bien humanos, porque entonces a lo mejor un día yo estoy cansadita y le digo, Cari, vas tú. Entonces Cari me dice, sí, voy yo, ¿no? Y entonces no tengo que sacrificarme. Y entonces ya ni me violento, ni violento al grupo. Cuido al grupo, ¿no? Porque además yo sé que Cari tiene estas herramientas o algo. E incluso es importante que dentro de la familia sepamos qué se hace cargo cada quien y qué habilidades tiene cada quien, ¿no? No fue lo mismo cuando empezó la pandemia, cuando avanzó la pandemia, ahorita que estamos en la pandemia, ¿ok? Ahorita es un buen tiempo para sentarnos como familia para decir cómo nos vamos a seguir cuidando, quiénes van a salir, quiénes van a entrar, cómo vamos a salir, ya vamos a salir todos, cómo vamos a salir todos, cómo vamos a regresar todos, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar? ¿Vamos a desinfectar o ya no vamos a desinfectar? ¿Qué sí vamos a desinfectar o qué no vamos a desinfectar? ¿O qué sí vamos a tomar o vamos a tomar? ¿Saben? Hablar de cosas que parecieran obvias, pero que hay veces que ese sistema de cuidado solo se le queda a la mamá. No, no es de la mamá, ¿eh? Es de todos. Todos los papá, hijitos, todos los que estén, o los roomies, todos los que estén en esa casa, sistema de cuidados, todos hablamos que vamos a hacer todos, todos, de todas las edades, ahí. Y ahí es donde abrimos un círculo de paz, si quieren, damos la palabra y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a cuidar ahora? Que ya regresamos a la escuela, o que no hemos regresado, que hay uno que...
con las necesidades que están ahí presentes, que necesitamos, que proponemos, y eso nos va a ayudar mucho a poder ser bien humanos. La gran problemática es que nos enseñaron como a querer ser las supermamás o los superpapás, que todo podías, y pues te sacrificabas, que sacrificabas tus necesidades. Ya es como tiempo de confiar en que podemos compartir estos liderazgos. Yo tengo un papá de 84 y una mamá que va a cumplir 80, nada más no le digan porque se ven re bien. Y con ellos nos sentamos y vamos hablando qué hacemos, a ver, y cómo lo vamos a hacer. Y nos acabamos de sentar hace poquito otra vez porque fue un momento de cambio. Si mis papás de 80 y tantos pueden cambiar y están aprendiendo, hombre, todos, ¿no? O sea, es como toda una apertura. Y quién pide, cómo pedimos. Yo también darme cuenta que yo no puedo hacer todo, porque si además yo hago todo, después estoy enojada. ¿Por qué? Pues porque estoy cansada. Y entonces, aprender a delegar, aprender a coordinar, también es todo un aprendizaje, ¿sabes? O sea, es como familia, los liderazgos los podemos ir compartiendo y les enseñamos a nuestros hijos o a nuestras familias que el poder se comparte. El poder no es violento, ¿eh? Es cómo lo usas, cómo lo visibilizas y cómo decidimos y distribuimos los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar a cuidarnos y a permitirnos ser humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Noé les pone al servicio lo de Pedagogía 3000, 4000, ¿no? Toda su trayectoria de estos 20 años. Cari, ¿no? Nos aporta todo su saber tecnológico y su saber, además, informativo. Y yo las acompaño ahora en el área de paz, ¿no? Y entonces las tres nos tejemos, ¿no? Y vamos dando lo que podemos dar en este momento y en el servicio. Por eso no hay competencia, hay profunda cooperación y profundo cariño. Es como, ¿para qué compito si yo la verdad no sabría hacer lo que hace Karin ni lo que hace Noé? No, hombre, no. O sea, no, no. Entonces ya no quiero yo hacer eso, sino hago mi parte y lo pongo al servicio. Y entonces así es como podemos acompañarnos. Creo que es un, sí, es como una claridad de los liderazgos transformativos que incluso John Pogledera dice que nos va a ayudar a la transformación de conflictos y a los procesos de restauración, ¿no? Para que no te pongas la carga de salvar a nadie. Dice que un trabajador de paz, entre más consciente está de que no salva a nadie, de que no rescata a nadie y que es un ser humano que tiene que estar observando todo el tiempo, haces el servicio de tus habilidades, pero no te sacrificas. Para mí, él es como un hombre, ya que ya llega a sabidurías muy grandes, ¿no? Él dice que cuando vayas como facilitador, todo el tiempo te tienes que estar observando si estás abriendo el espacio o quieres convencer a alguien. Es bien interesante que en cuanto estés facilitando un proceso de transformación de conflictos o de restauración, todo el tiempo observarte para ver si estás con el corazón, ¿no? Y con la disposición de abrir la sabiduría colectiva o estás queriendo poner tu idea de lo que tiene que ser. Es súper interesante, ¿no? Sí. Y mira, en esto dice Mechita, cuando comentabas, bueno, dice, me pasa igual, yo también siento mucha esperanza en nosotros, somos muchos y estamos esparciendo la paz y el amor. Llegaremos a todos los corazones. Y dice Silce, dice, gracias por desarrollar los conceptos, saludos desde Buenos Aires. Toñi José dice, felicidades desde Chiapas, corazoncitos. Y dice, cuánta sencillez y sabiduría, María Isabel. Dice, gracias, Gloria, por tanto. Y gracias, queridas Noemí y Karen. Gracias, gracias, María Isabel. Qué lindo. Bueno, yo me quedo de verdad en esta parte de la colaboración y poner mi don al servicio de la comunidad. Noé, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cierras? Bueno, vamos a hacer acordar, apunte por favor, tiene todo su papelito, ¿no? Glo de Gloria, Ma de María, Mex de México, me supongo, Sí. arroba gmail.com. Si cualquier consulta o si quieres una acción precisa en tu lugar, bueno, tenemos aquí a
La doctora Gloria María, voy a poner tu nombre completo, Gloria María Barca Obrero, Obregón. Y realmente no es un programa, o sea, no es 1 hora y media, es realmente la vida de cada uno, una parte de nuestro propósito de vida o lo más profundo, lo que hay atrás, en esencia. Porque cada día, no, mi servicio es, no sé, los árboles, mi servicio es la educación, pero todos tenemos el servicio de ser parte de la paz a mucho nivel. Así que aconsejo que ven otra vez este programa y apunte, porque hay frases muy importantes que ha dicho Gloria y eso, que siga, que se multiplique, que se haga fractal por todo lado, que se abra el corazón. Y muchas gracias por su labor a todos y todas y a todos los que nos ven al otro lado de la pantalla. Fue una tarde maravillosa. Sí. Y para invitarlos, Noé, al taller que se da en mayo, como parte de la formación que se da de Pedagogía 3000. Sí, por favor, va a ser mayo. Seguro que Carly tiene la ficha en algún lugar. Va a ser un taller de 6 horas y no se van a graduar también. Si él pasa todo, si pasa el examen, no, sin estrés, no mentira. Y nos quiere hablar tú misma, Gloria, de este taller que vas a hacer. Vamos a invitar y yo aconsejo que todos tomemos este taller. Yo me inscribo la primera. Creo que es a ¿Qué nos finales de va a mayo, compartir en ¿cierto? este taller? Creo que es a finales de mayo, me parece. No tengo, es que estaba buscando la fecha exacta, pero no la encuentro. Pero bueno, sí, creo que es a finales de mayo. Cari lo tiene seguro. Ok. Bueno, pues la idea es una como breve introducción, pero sí ya como va a ser más profunda hacia los estudios de paz, un poco más hacia ver cuáles son las posibilidades de estrategias y prácticas de paces. O sea, como ya más concreto, veremos un poco más lo que es comunicación no violenta, un poco más lo que son los círculos de paz, pero también veremos el área de transformación de conflictos, porque no hablamos de solución de conflictos, sino transformación de conflictos. Veremos algunas posibilidades de cómo transformar estos conflictos, tanto en el área educativa como en el área como familiar y personal. El conflicto interno también es muy interesante, ¿no? Entonces también veremos algunas herramientas para los conflictos también, tanto internos como comunitarios. Y bueno, sobre todo, cómo lo ligamos todo esto en el área de pedagogía 3000, 4000, 5000, ¿no? Como visibilizar que es un proceso, que es como las herramientas que tenemos. Y veremos un poco también la parte de resiliencia y ética del cuidado. Son como los principales temas que estaremos abordando en esta capacitación del mes de mayo. Y bueno, pues Así más que informes, creo que también con Cari, ¿no? Se pueden dar más informes de esos talleres. sí, también. Y también aquí a nuestro correo, bueno, más información, www.p3000.info y también en www.p4000-5000.info. Y ahí los veremos, esperemos que sí. Sí. Isela Sotelo dice, gracias por abrir nuestras mentes y sensibilizar nuestro corazón. Muchas gracias a ti, Isela. Bueno, pues hemos llegado dice aquí todo el equipo, muchas gracias Gloria por compartir tu experiencia y conocimientos sobre cómo abordar los conflictos en el marco de la comunicación no violenta y en la paz. Gracias. Si quiere reservar la fecha es 29 de marzo. A ver si lo De logro aventar mayo. en pantalla. De De mayo. mayo, 29 Ah, de mayo. Puede ver si es un sábado o un domingo. Y voy Es a domingo, me compartir parece. en la pantalla. Aquí. El 29 de mayo es domingo. Lo tengo abierto. ¡Sí! ¿Lo ven? Ahí, sí, ya lo vemos. Ahí va. Sí. Ah, Curso mira, sí, ahí base. está. Educación para la paz en línea. 6 horas. Es domingo. Domingo 29 de mayo. Es muy fácil. Va a ser el último domingo del mes 2022. Y luego con posibilidad luego diplomado completo. Información e inscripción con Gloria María Barca, Glomamex, el mismo correo, arroba Sí.
hotmail.com, también en la página web p4000-5000.info. Entonces apunte desde ya, domingo 29. 9. Yo voy a ser todo el día, ¿no, Gloria? Sí, son 6 horas. Sí. Sí. Entonces, sí, ahí lo haremos como reservemos el día. ¿A qué hora vas a empezar, más o menos? Ahí viene el horario, ¿cierto? 9. Creo que es con horario de Bolivia, me parece. Para que bien pueda. No. Y habrá seguro un break, ¿no? Sí, sí. Sí, no se angustien. Cuidaremos su cuerpo también. Sí, sí, pues será una parte, sí, una parte tanto teórica, pero sobre todo muy práctica. Y compartir recursos, ¿no? Para que ellos también tengan ahí recursos con tanto teóricos como prácticos. Donde se inscribe directamente contigo, así que va a ser, ¿sí?, muy fácil. Y aprovechelo, va a ser muy importante. Para seguir sumándonos. Este es el tejido de redes, ¿no? Es como entre todas podemos ir tejiéndonos. Sí. Dice Marta Colomi desde Brasil. Dice, ahí estaremos. Muchas gracias, Gloria, por tanta información valiosa. 29 de mayo estaremos. Muy bien. Super. Ya somos dos. Tres con nueve. Ya somos más. Y con la cara 4, ya. Sí. Va a estar divertido. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y a todo el equipo que hace posible pues estas clases magistrales de la E-Multi University 3000, 4000, 5000 para La Paz. Y de verdad que ha sido pues una tarde maravillosa. Dice también Patricia Alvarado, felicitaciones, paz profunda. Y eso, bueno, es Pati. Con este comentario nos quedamos porque así deseamos que todos tengamos esta paz profunda. Muchísimas gracias. Y bueno, recordarles que pues para la masterclass número 12 tenemos una invitada. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va, porque tenemos a Noemí Paimal de invitada. Así que, bueno, pues Noé nos estará hablando precisamente de qué es la Multiu, es decir, esta institución que está albergando estas clases magistrales, que es la Multiu 3000, 4000, 5000 para La Paz y la Sociedad de los 13 Pilares. Así para La Paz también. Sí, hemos empezado, ¿cómo es la clase número 12? Vamos a explicar por fin cuál es esta Multi-University 3000, 4000, 5000, cómo lo hacemos. Ahora hay proyectos muy concretos. Así que me muero por compartir, va a ser en 15 días. Sí, no te mueras, mejor. Canal, mismo todo. Alégrate de compartir. Sí. Sí. Sí, no, bueno. No me muero, me alegro de compartir. Muy bien. Menos bueno, pues, violento, ¿no? Con más vida, Noé, con más vida. Sí. Bueno, pues paz profunda, muchísimas gracias, doctora Gloria María. Muchas gracias. Desde México, gracias a Noé. Y bueno, pues a ustedes quienes están detrás de la pantalla y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias. Gracias.